Joaquín Caballero Rosiñol, candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos, Veracruz, y Mónica Robles, candidata a la diputación local por el Distrito 29, ambos abanderados de la coalición Veracruz para Adelante, siguen recorriendo cada una de las colonias del puerto. Fue así como este miércoles visitaron la colonia Palmasola. Por su parte, Caballero Rosiñol dijo conocer muy bien estos sectores de la ciudad, en los cuales sabe de las necesidades que hacen falta, manifestándoles que ha llegado la hora de la colonia Palmasola, y comprometiéndose a generar mejores condiciones, las cuales permitan el desarrollo y el bienestar social de todos los habitantes en estas importantes colonias. En ese tenor, Caballero Rosiñol se comprometió con esta colonia para colocar más alumbrado público y a implementar un programa de reposición de luminarias casi inmediato, que no lleve más de 72 horas volver a restablecer el alumbrado en la zona afectada. Estamos aquí en la Palmasola, en la Primera de Mayo, muy contentos, y vamos a caminar con los vecinos, a hacer los compromisos, a sacar adelante estas dos colonias con todo el cariño que tenemos por esta tierra que nos vio nacer. Estamos seguros que con la ayuda de Dios, con el apoyo de nuestras amigas y amigos, podemos hacer el mejor Coatzacoalcos que hemos soñado. ¿Qué le ha parecido a la gente? Oh, con mucha fe, con mucha esperanza. Estamos seguros que tenemos un gran futuro y que lo tendremos juntos. Saludando a los vecinos de la colonia Palmasola, atendiendo sus solicitudes y sobre todo estando cerca de ellos, refrendando nuestro compromiso para trabajar por toda la ciudad. Muy bien, la verdad, con un gran entusiasmo, con muy cariñosos, muy bien. Y este miércoles, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, ambos candidatos firmaron la carta de compromisos de campaña en materia de medio ambiente. Para TVS Noticias, TVSureste.com.